Antes de comenzar este vídeo, aprovecho para comentar lo siguiente, y es que muchos de los directos que hago o vídeos que subo no se os notifican porque YouTube está haciendo bastantes cambios, de tal forma que si queréis conocer todas las novedades del canal, lo que tenéis que hacer es darle al botón de suscribirse y, a su vez, importantísimo, activar esta campanita. Es muy sencillo, así que dicho esto, os dejo con el vídeo, espero que disfrutéis y ya sabéis que un pequeño me gusta se agradece. Un besazo. Vamos, entre putitos, tenemos que hablar de algo. Bien, ahora espero que les haya quedado clara la explicación, porque si no ya valieron verga cuando estemos realizando el atraco. Bien, ya que hicimos nuestras poses mamalonas, vámonos pa'l carro, que quiero terminar esto rápido, ya sé, cuando acabemos vámonos todos pa'l puticlub. Sí, yo también me quiero ir al putero, han pasado años desde que no piso uno. Joder, el camino es largo, qué bueno que este carro es full, HD 1080, un link media fire 100% real, no fake, yo no lo descargo porque ya lo tengo, jejox. Me voy a hacer una paja, a ver. Cachondas y culonas xxx.com. Tres pajas después y 8 multas por ir pajeándose en el carro. Por fin he llegado, el carro quedó todo puteado, pero es culpa del piloto automático. O sí, o sí. Ya viene a... Si eso, debió ser culpa del piloto automático. Vení para acá, Lexby, te necesitamos acá arriba. Por cierto, ¿qué tanto paso? Tu carro está todo vergeado. Es una larga historia, pero bueno, ¿qué necesitan, putitas? Primero contén a la seguridad, ahorita te voy a decir a quienes tienes que disparar. Por cierto, cuéntame la historia de por qué tu auto quedó todo vergeado. Qué historia más extraña, pero bueno, ya seriedad. A esos les tienes que disparar, Alexby, mátalos XD. Pinche mamón, yo tenía que decir eso, ahora te tocará el 5% de lo que juntemos en el atraco. No, ¿cómo así? Hijo de puta. Cállense ya, no me dejan concentrarme. Muere, cabrón, sas en toda la cara. Sas en toda la verga. Mil años más tarde. Puta madre, llevamos mil años aquí. Espero acabar ya, y que el Jack no me cague el video. Bueno pues, pa' no cagarte el video, cuento otro chiste. ¿Por qué el pene no va al gimnasio? Porque ya está mamado, jajajajaja. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Jack, tus chistes son terriblemente malos, además de que son muy enfermos. Dejando al editor de lado, ya casi terminamos, para ir al putero porque ya me ando. Ya, déjalo ahí. Oigan, el otro no ha dicho nada desde que empezó el video, ¿acaso eres mudo? ¿Cómo chingado quieren que diga algo? Todos están bien enfermos. El más enfermo es el editor, que se supone no tiene que hablar en ningún video, hace puro relleno, y sí. También quiero ir al putero, pero por lo menos yo no digo que sé, me anda parando de solo pensar en las prostis, pinches enfermos. ¿Quién tiene hambre? Bueno, ya, cuando vayamos con la tipa esa que nos pidió este trabajo y nos repartamos el botín, además de irnos al Prosti Club, me voy a comprar una mansión de $1,000,000 y así poder 8 perros, 44 gatos y una sandía. No me parece que este chico sea muy listo. 2000 años más tarde. Carajo, no me puedo creer que aún vengan maricas a dispararnos en el culo. Ya robamos la plata, ni entiendo para seguirnos. Si nosotros somos casi inmortales, somos imposibles de matar y no nos van a quitar el dinero. Lo bueno es que nosotros no estamos haciendo nada. El único que está disparando es el Alexe. Hijos de puta, hagan algo, pinches flojos. Está bien, no hagan nada, pero me va a tocar el 15% del botín, y yo no voy a invitar privados, si pago un privado será solo para mí. Está bien, calla de una vez y sigue disparando, que esos hijos de puta no se van a rendir nunca, te los tienes que cargar. Vale, ya terminé, ahora solo falta ir al punto de encuentro y nos vamos todos al Frosty Club. 2000 años más tarde.
genial, chicos. La verdad creí que no iban a lograrlo, pero lo hicieron. Por favor, estás hablando con expertos, nosotros siempre lo logramos. Eso es verdad, y porque yo fui el único que disparó en casi toda la misión, así que no digan que estuvo fácil, porque yo fui el único que hizo lo difícil. Sí, sí, ya a la chingada, les doy su parte de la plata y se van al putero, a la playa o a donde ustedes quieran. Si ya danos la plata, que ya se me paró la polla, y como que en el camino me voy a ir haciendo una paja. Que ni se te ocurra hacerte esa paja, porque te juro que te disparo dentro del auto. ¡Oh sí! ¡Por fin! Oye puta, ahorita que nos termines de dar tu baile, ¿te puedo llevar a un motel? Es que te quiero manchar, Sechele. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight.